Bueno, lo que hicimos es un arreglo, un tema de Carmen Lafuente, arreglado por él, fue uno de los pianistas de Iván Troilo, que está grabado ese tema, pero bueno, no está grabada esa partitura, porque como es bien sabido, si alguno sabe un poco de la historia de Pichuco, él era un músico que no arreglaba con su orquesta, o sea, cuando llegaba la música la escribían otros, él componía así sus canciones, pero los arreglos los hacían otros músicos. Piazzolla, por ejemplo. Bueno, Oscar de la Fuente fue un pianista que estuvo con él y compuso este tango y llevó este arreglo. Después, bueno, sufrió algunos cambios, él siempre daba por los últimos filtros. Y entonces el arreglo está un poquito distinto, pero es espectacular, se lo viene a escuchar. Y bueno, vamos a volver a otro tema cantado que se llama La Canción de Buenos Aires, que es una de las composiciones de Azucena Maizani, que fue una de las compositoras más importantes, mujer, que por ahí no tuvo el lugar que quizás no debería haber tenido. Bueno, este es un tanto de ella que se llama La Canción de Buenos Aires. Te invito a cantar. Thank you.
Bueno, lo que acabamos de hacer es un tango de Julio de Caro que se llama Barrio San Telmo, que también no se grabó nunca. Hay otro tango que se llama A Barrio San Telmo, dice de Grela, siempre tengo la duda, si es Barrio San Telmo o A Barrio San Telmo, Roberto Grela, que tampoco fue grabado en orquesta. Este es un tango de Julio de Caro que pensamos grabar para que quede algún tipo de registro. Este es un arreglo de Julián Plaza, estos son unos arreglos que grandes anotadores como Julián Plaza, Virgilio Espósito, Chupito Estamponi, un montón de otros, muy Luis Estazo, Piazzolla, Leopoldo Federico, cuando antes los músicos, las orquestas eran tan populares, las orquestas típicas, y había el más tango, estaba en todo el país, y quizás los músicos del interior no podían llegar a tener partituras, entonces en ese momento había un carnet de músico que era un carnet para conducir un instrumento para no chocarlo. Hoy en día nos rendimos ese examen, pero había un carnet que si no tenías un carnet de afiliado te bajaban en escenarios a 50 más los que estuvieron afiliados. Entonces, bueno, esos afiliados, los que tenían orquestas en las provincias, Sadaín que pagaba, las orquestas no eran tan populares y se tocaba tanto tango como se compraba, se consumía tanto tango que le pagaba Sadaín a estos músicos, que eran quizás los músicos más importantes de la historia del género, para que hagan arreglos para orquesta que a su vez venían arreglos para orquesta y hechos tan independientemente que si lo más común era que en el pueblo no haya orquestas completas con cuatro bandoneones y cuatro violines, entonces esas orquestaciones estaban preparadas para que también se puedan tocar en sextetos. Entonces se podían usar esas músicas por todos lados. Muchos de esos arreglos se desparramaron, se venían unos violinitos chiquititos así, que de un lado venía un tema y del otro venía el otro. Que no me acuerdo qué problema sindical había con unas papeleras que ponían eso, se imprimían así de un lado y de otro, no realmente era que yo me lo olvidé. Pero bueno, entonces para la próxima, el año que viene les cuento por qué. Bueno, este es un arreglo de esos y bueno, es un arreglo, se escribía tanto esa música que no he pedido perdida así mucho, inclusive es común, si alguno tiene en su casa eso, avísenme, yo me dejo el teléfono al salir. Son como unas carpetitas chiquititas así donde venían todos los instrumentos y estaban escritas a mano, se escribía a mano, una caligrafía impresionante. Bueno, en la época que se escribía el 2x4 el tango, porque por algo se le decía 2x4, pues ya no se le dice más el 2x4, o sea, otra historia que no me voy a poner tanto. Bueno, vamos a hacer un arreglo de Néstor Piazzolla para la orquesta de Aníbal Troilo que se llama Mensaje, un tango que se llama Mensaje.
Gracias.